Aleluya, 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 aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga, músico. Muchas gracias. Dele adoración a Dios. Dele batir de mano al Rey de Gloria. Oh, marchando voy a Canaán. Cuando llegue allí yo cantaré: Hosanna, Hosanna, Hosanna nuestro Rey. Hosanna, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, aleluya. Por fe estoy entrando a esa tierra de gloria. Oh, aleluya. Por fe estoy cantando: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, alábale a Él, bendígale a Él, dele aplauso a Él, dele una gritería a Él. Bendígale su nombre. Oh, aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, creyentes. Amén. Vamos a hablar a nuestro hermano. Amén. Daniel, que está con nosotros. Hace tiempo que no lo veíamos. Le damos un aplauso a Dios. Dios te bendiga, hermano Daniel. Amén. Él no es un hermano nuevo, un hermano antiguo. Así que denle gracias a Dios de que está aquí con nosotros. ¿Cuántos han venido para adorar a Dios? ¿Cuántos quieren recibir la palabra de parte del Señor? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Oh, han venido para adorar a Dios. ¿Creen ustedes que Él está aquí en esta hora? ¿Creen ustedes que Él está para bendecirlo a usted? Oh, aleluya. También Dios bendiga a nuestro hermano Raúl, que el domingo no estuvo con nosotros. Extrañamos su amén y su adoración. Amén. Y hermano, agradecido Dios de que está aquí otra vez con nosotros. Amén. ¿Cuántos vienen aquí para oír el consejo del Señor? ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? ¿Cree usted que la palabra es viva y eficaz? ¿Cree usted que esa palabra es penetrante como toda espada o filo? Hermano, y si esa palabra lo corta, usted diría amén. Si esa palabra lo endereza, usted diría amén. Si esa palabra le trae promesa, usted diría amén. O hermano, usted le adoraría a Dios de todas maneras. Como venga esa palabra, David dijo: Señor, escudriña mi corazón. Si hay algo malo ahí, sácalo, Señor. Oh, aleluya. ¿Cuánto tiene una gritería para Dios? Oh, Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le guarde. Quiero, hermano, llamarle la atención a una escritura. Amén. Efesios capítulo 1. No puedo salir de ahí, mi hermano. Hay algo precioso escondido allí para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente la escritura, para que alguien no vaya a decir: mire, predicó el mismo mensaje. Amén, claro, sí, hermano, el mismo mensaje. Amén, porque es más de lo mismo, hermano. Amén, no otro mensaje, sino más de lo mismo. ¿Cuánto viene a recibir más de lo mismo? Pero este mensaje es una fuente, hermano, que salta a vida eterna. Esta agua está viva. Esta agua no son agua estancada, hermano. Estas son aguas vivas, aleluya. Que ponen alabanza, que ponen adoración, que ponen, hermano, al creyente, hermano, en comunión con Dios. Oh, venimos de eternidad y regresamos a eternidad. Él salió de eternidad, aleluya, para regresar a eternidad otra vez. Y ustedes vienen de eternidad para regresar a eternidad otra vez. Aleluya, porque salimos de Dios y a Dios vamos a regresar. Y estamos contentos en esta hora de que Dios nos haya llamado a esta área, aleluya. De que Dios nos haya llamado a esta nuestra dispensación, aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta hora? Hermano, ¿cuántos están contentos de haber salido de la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia luterana? Aleluya, y está aquí ahora usted para recibir la palabra de esta hora, la dispensación de este tiempo, aleluya. Bendito sea el nombre. Habrá una novia, esa novia será sin mancha y sin arruga, y esa novia salió de en medio de la Odisea por medio de un profeta, aleluya. Salga de en medio de ella, pueblo mío, y ustedes salieron con mano poderosa, aleluya, por medio de un profeta. Ustedes están en esta área ahora y estamos en esta nuestra dispensación. ¿Cuál dispensación? La dispensación de la novia. Oh, aleluya. Aquí estamos en esta hora para adorarle y bendecirle al Señor. Y no estamos solos. Dios envió a su ángel, aleluya. Y ese ángel trajo así, dice el Señor. Y nosotros somos la continuación de una profecía. Una profecía que salió de la boca de un profeta. Y ustedes son la carne de esa palabra. Por eso que ustedes le adoran a Dios. Por eso que ustedes le bendicen a Dios. Porque ustedes son hijos del Altísimo. Dios te bendiga, hermano Sambo. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor, ya estoy inspirado, aleluya. ¿Cuántos vienen para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios le hable a su corazón? Efesios capítulo 1. Amén, bendito sea el nombre del Señor.
el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Por la voluntad de Dios. Este no fue apóstol porque alguien le puso las manos. Él no tenía un presbítero sobre su hermano más alto que él. Aleluya. Hermano, este llegó a ser apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Ahora este hombre que fue apóstol, hermano, por la voluntad de Dios, se dirige a Efesianos. Dice: a los santos y fieles. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aleluya, qué maravilloso. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh, para eso te escogió, mi hermano. Para que tú seas santo y sin mancha delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién puede esconderse del ojo del Señor? Aleluya. ¿Pero cree usted, hermano, que usted puede llegar a ser santo delante de Él? Yo lo creo con todo mi corazón. Porque si Él lo insertó aquí en esta escritura, es porque Él va a abrir un camino para que usted sea santo delante de Él. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Sucederá. Porque usted lo cree, tiene que llegar a suceder. ¿Lo crees, iglesia? Aleluya. En amor, habiéndonos predestinados, ¿para ser qué? Adoptados hijos suyos. Aleluya, esa es la carrera. Por eso que usted tiene pruebas, por eso que usted pasa batalla. Amén. El Espíritu Santo lo está guiando a usted. Y el Espíritu Santo está reportando al Padre. Porque usted, hermano, ha sido predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Qué maravilloso. ¿En quién? En el Señor Jesús. ¿En quién? En el Señor Jesús. ¿En quién? El Señor Jesús. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta hora, recibiendo el consejo de Dios, porque Él nos está dando a conocer el misterio de su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. No el misterio de la voluntad del pastor, no el ministerio de la voluntad, hermano, del prebítero o de la iglesia, sino de la voluntad de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. A Él le plació, a Él se le ocurrió, el cual se había propuesto en sí mismo. Gloria, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El verso 1 y verso 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Padre Dios, en esta hora te invitamos a venir, en la hora más solemne, Señor, en la hora que deseamos que tú estés aquí, oh Dios, por causa que entraremos en la exhortación de tu palabra, Señor, y pedimos permiso para entrar, oh Dios,
a entrar y soltar esta tu palabra, Señor mío, con mucha reverencia, temor y temblor, sabiendo, Padre, que oídos oirán, sabiendo que hay una audiencia invisible que se encuentra en esta hora, oh Dios, allá en la estacada, que se encuentra, Señor, allá en el norte, que se encuentra en el sur también, oh Dios, cuyos créditos, Padre, nos siguen a través de la internet, oh Dios, una pequeña audiencia invisible, Padre, no una gran iglesia, pero una pequeña audiencia invisible que se ha reunido en esta hora, oh Dios, para escuchar el consejo de tu palabra. Líbranos de decir algo errado, líbranos de decir algo contrario a tu palabra. Unge los labios que hablarán y los oídos que oirán, oh Dios, úngelos para que oigan, Señor, gratamente tu palabra y entren en la adoración al Cordero Rey. Gracias, Padre, porque yo sé que tú nos has enviado y de antes de la fundación del mundo tú me viste con este Padre, con esta ropa. Tú viste a cada uno de los que están aquí sentados, Padre. Tú los viste, tú escuchaste sus expresiones, porque así fue, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y la novia diga, la novia diga, oh, dale gracias al Padre Celestial, mi hermana, mi hermano. Oh, dale un aplauso al Dios Todopoderoso. Oh, aleluya. Tomen asiento, santos, hijos del Altísimo. En este mensaje tengo algo muy profundo. Yo espero poder llegar con la ayuda del Señor a esa parte profunda. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tomando más de lo mismo, pero hermano, hay un punto muy profundo en este mensaje. Y yo espero que Dios me permita, de la manera que lo he recibido, hermano, poder dárselo a ustedes. Y aún que el Dios Todopoderoso me dé más énfasis, hermano, para podérselo hacer más claro a ustedes. Porque yo sé que, hermano, estos mensajes son una continuación de, amén, porque ustedes salieron de eternidad, hermano, y vamos a eternidad otra vez. Y estábamos hablando primero de nuestro Señor Jesucristo. Él salió de eternidad, hermano, y fue a eternidad, y resucitó en el primer día. Y nosotros sabemos que el primer día es el octavo día. Ahora no hay tal cosa como octavo, por causa, hermano, de que el octavo es de regreso al primer día. En cuanto literal no lo hay, pero en cuanto, hermano, a la escritura, hermano, existe un octavo día. Y nosotros le damos gracias al Padre Celestial, hermano, porque hemos venido para recibir la palabra de Dios. ¿Cree usted que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante como es toda espada de dos filos? ¡Oh, aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermano, que está también nuestra hermana Blanquita, está nuestro hermano Manolo aquí en esta hora. No hubo diablo que le quitara, hermano, la posibilidad de venir a adorar a Dios aquí. Después que le hayan robado su vehículo, hermano, no hubo un diablo que lo detuviera, hermano, para venir hasta este lugar. Así que Dios te bendiga, hermano Manolo. Amén. Dios te bendiga, hermana. Y le damos un aplauso al Dios Todopoderoso. Amén. Y el mismo Dios que está el domingo está aquí el día jueves también. Porque, hermano, así como predicamos ungido con la iglesia llena, predicamos también con la iglesia tres cuartos. Hermano, porque Dios está aquí en esta hora y Él está aquí para bendecirte en esta hora. Hoy, si Dios te ha traído a este culto, hermano, porque hay algo interesante para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, cuánto le dan gracias a Dios, hermano, por el mensaje del profeta. Hermano, por el mensaje del profeta que escuchamos el culto pasado. Hermano, la voz del profeta, aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese mensaje? Oh, aleluya, yo estoy agradecido a Dios, porque yo sé que allí hay misterios para nosotros, hermano, y tenemos que poner atención a esa voz, porque esa es la voz de Dios, aleluya. ¿Cuánto viene a recibir ahora la voz de Dios en este día presente, aleluya? ¿Cree usted que hay una voz de Dios en este día presente? ¿Cree usted que Dios está aquí en esta hora? ¡Oh, aleluya! Título del mensaje: llamado para entrar en nuestra dispensación. ¡Oh, dale un batir de mano al Rey de Gloria! Usted ha sido llamado para entrar, hermano, a esta nuestra dispensación.
porque no estamos en la dispensación de la Laodicea. La Odisea está allá afuera. Podría decirle también, hermano, como lo dicen los hermanos venezolanos, está corriendo paralela, hermano, la Laodicea allá afuera, con la gente tibia, con la gente fría, con la gente almidonada, y el Espíritu Santo trabajando aquí en nosotros, hermano, paralelamente, hermano, fuera de la edad de la Odisea. Oh, aleluya. Fuera de esa edad de la Odisea. Esa edad de la Odisea chismosa. Esa edad de la Odisea caguinera. Esa edad de la Odisea que no quiere arrepentirse. Aleluya. Estamos fuera de esa edad. Y estamos en esta edad en donde están cuyos nombres inscritos en el libro había el Cordero. Oh, aleluya. Amén. Tomando la armadura de Dios, 1 de julio 1962. Tomando la armadura de Dios, 1 de julio 1962. En el Edén, Él les dio su palabra para su armadura. Amén. Ellos tenían que, hermano, tener esa armadura. Eso era lo único que podía, hermano, derrotar a Satanás. Porque esa era la armadura que Dios le dio a ellos. En el Edén, Dios le dio a ellos una armadura. Y esa armadura fue la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y dice el profeta de Dios: solo la palabra hablada. Allí estaba la ciencia del Señor. Allí estaba el abstracto, el título de propiedad. Allí estaba todo completo. Dios se lo había dado a Adán, aleluya. Él le podía decir a este árbol: muévete aquí, ponete acá. Le podía decir a la jirafa: jirafa. Le podía poner el nombre al león. ¿Por qué? Porque allí estaba toda la voluntad de Dios. El nombre perfecto que él expresara para cada animal, hermano, estaba allí en ese pequeño Mesías. Aleluya. Porque él era un Mesías en menor escala, porque había salido de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y Dios le dio a ese Mesías la palabra de Dios. Aleluya. Luego el enemigo vino como un río. Y usted sabe, el enemigo buscó cómo insertarse en la raza humana. Porque el enemigo sabía que había de venir una raza, hermano, que adoraría a Dios con mucha expresión, que adoraría al Dios Todopoderoso, hermano, con más grande júbilo que los ángeles, con más grande júbilo que los arcángeles, con más grande júbilo que los serafines, porque ellos, hermanos, serían, hermano, la mera expresión de la adoración al Cordero Rey. ¡Uy! Satanás sabía eso. Aleluya. Cuando el enemigo vino como río, entonces usted sabe, lo hizo caer. Y luego Dios tomó la palabra, hermano, el logo, el verbo, y esta palabra se hizo carne. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que tuvieron era la palabra hablada. Luego esta palabra se hizo carne. Aleluya. Hermano, para evitar entre nosotros. Entonces llegó a hacer la palabra un poquito más fuerte. Porque allí estaba el mismo Dios. Dice que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El mundo fue hecho por él. El que estaba ahí era el mismo Dios. En el principio era el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y ese verbo estaba allí, aleluya. Era una cosita un poquito más fuerte todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Satanás, el diablo? Levantó cada lengua, levantó cada espíritu, ungió a cada persona. Hermano, para que gritaran: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Satán no sabía que ese era un propósito, que cuando él muriera en la cruz, ustedes y yo, hermano, teníamos la posibilidad de ser regresados otra vez. Volveré al Edén por medio de ese magno sacrificio de Jesucristo. Ustedes y yo vamos a regresar a la casa del Padre. Oh, aleluya. Y Dios había enviado siervos. Dios había enviado, hermano, profetas a la viña, hermano, y ellos a uno habían apedreado, a otro habían matado. Y entonces Dios entonces envió a su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando envió a su hijo, él dijo: ellos tendrán respeto, aleluya, porque él es mi hijo. Pero ellos no tuvieron respeto de ese hijo. Entonces, ¿qué hicieron? Complotaron para matar a esa palabra. Amén, esa palabra que era mucho más poderosa que la palabra hablada que tenían ellos allá en el principio. Ahora tenían la palabra hecha carne. ¿Y qué hicieron ellos entonces? Ellos crucificaron a esa palabra. Oh, le da gracias al Padre Celestial. Oh, y esa es la razón, hermano Gabriel, por cual Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo vino a la tierra para morir y redimirlo a usted.
Y Satán, aleluya, cuando creyó, aleluya, que tenía al hijo, al heredero del trono, cuando creyó que lo había matado, no se dio cuenta que allí le arrebató. Amén, allí arrebató a fulana, a sutano, a merengano. Aleluya, los arrebató de la mano del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Satán metió la lanza, entonces el diablo la iba a sacar. Y él dijo, esto se queda aquí. Entonces Dios le quitó el aguijón al diablo. Y ahora el diablo anda, hermano, haciendo ruido. Solamente puede hacer ruido, pero no te puede meter la lanceta. Aleluya, porque él murió por ti. Tú eres eterno, hermano, y tú vas a regresar a la casa del Padre. Aleluya, y él nos está llamando en esta hora a entrar de lleno en esta dispensación. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, alábale a él. Dale gritería a él. Dale alabanza a él. Aleluya. Entonces, cuando el logo apareció, eso lo hizo un poquito más fuerte, porque él era el Dios todopoderoso caminando en la tierra, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Número 1, entonces la palabra en el principio fue hablada para nosotros. Esa palabra hablada fue dada a nosotros. El así dice el Señor, el título de propiedad, el abstracto, todo estaba allí, aleluya. Número 2, en la segunda vez esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la tercera vez llegó a ser parte de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo habitó en nosotros, ¿qué es lo que era? Era Dios viniendo al hombre para redimirlo. Aleluya. Cuando Jesús vino a la tierra, vino al hombre para redimirlo. Aleluya, para llevarlo de nuevo otra vez a donde estaba él antes. Aleluya, porque ustedes salieron de eternidad para regresar a eternidad. Salimos de Dios y volveremos a Dios. Entonces ahora estamos llamados para entrar de lleno a esta dispensación. ¿Cuál dispensación? La dispensación de la palabra de profecía traída por un profeta. Aleluya, que habrá una novia que será sin mancha y sin arruga, y esa novia será él. Aleluya, ¿lo crees, iglesia? Esa novia será él. Aleluya. Primero habló la palabra y el enemigo buscó la forma de hacerla caer. Amén. Luego la palabra fue hecha carne y él fue crucificado. Pero ahora hay una gran diferencia en la palabra. Dice, porque la palabra ha llegado a ser la iglesia. Lo voy a decir de otra manera, la palabra ha llegado a ser la novia. La palabra ha llegado a ser la iglesia, y la iglesia es la palabra. Todo lo que era Dios se vació en Cristo, y todo lo que era Cristo se está vaciando en la iglesia. ¡Oh, aleluya! ¿Creen ustedes que todo lo que era Dios se está vaciando en los llamados? En aquellos cuyos nombres que fueron llamados, salgan de medio del pueblo mío, salgan de medio de ellos y vengan a esta área, vengan a esta dispensación de eternidad. Cristo en medio de nosotros, haciéndose carne en nosotros. Oh, le alabo, Padre Dios de los cielos. Aleluya. Entonces, sabemos de dónde hemos venido. Porque por medio del agua con profeta, él dijo que nosotros estábamos en la mente de Dios. Amén. Antes que hubiera algo, estábamos en los meros pensamientos de Dios. Y cuando los pensamientos de Dios fueron expresados, el logo apareció en la escena. Y el verbo, el atributo, llegó a ser carne. Dios comenzó a habitar con su familia. Y nosotros somos atributo de Dios. Y Dios está habitando con su familia. Oh, atributo expresado que estaban en la mente de Elohim. Aleluya. Dale gracias al Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, la palabra ha llegado a ser la iglesia, y la iglesia es la palabra. Todo lo que estaba en Dios se vació en Cristo, y todo lo que era en Cristo se vació en la iglesia. Entonces sabemos de dónde venimos y conocemos a dónde vamos a regresar. Porque salimos de eternidad, y a eternidad regresaremos otra vez.
Sí, Señor. Salimos de Dios y a Dios vamos a regresar. Porque Dios lo dijo, yo lo creo, sucederá. Porque Dios lo dijo, usted lo cree, sucederá. Sucederá. Tiene que suceder. La palabra se está haciendo carne. Oh, aleluya. Repito esta pequeña cita, futuro, futuro hogar del novio celestial, del novio terrenal, 1964, dos párrafos, 227. La eternidad es como un anillo, amén. No se le puede hallar ninguna esquina, amén. Uno no puede hallar ningún lugar, amén, en donde parar. Es un círculo perfecto. Eternidad. Dice uno, sigue. Y no importa cuán lejos uno vaya, amén, sigue yendo y sigue yendo. Puede comenzar a ir alrededor así, atravesar por el piso, atravesar la tierra y más allá de la tierra, y todavía sigue. Todas las cosas que fueron creadas aquí abajo fueron pervertidas por Satanás. Satanás no es un creador, Satanás es un pervertidor, amén. Y todo lo pervertido va a caer. Oh, aleluya. Si usted es un cristiano que está, hermano, pervertido y es genuino creyente, y usted está manufacturando, hermano, el ser un pervertido, hermano, el Dios Todopoderoso va a cambiar esa situación. Oh, aleluya. Porque todo lo pervertido va a caer. Aleluya. Dicen amén. ¿Cuándo? Cuando esa gran campana dorada repique y la trompeta suene. Bendito sea el nombre del Señor. Ve usted el párrafo 235. Ven, 8 no puede ser contado con la semana. Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 no puede ser contado con la semana. Amén. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no puede ser contado con la semana. Ven, 8 no puede ser contado con la semana. Uno no puede hacerlo. Ven, porque solo hay 7 días en una semana. Cuéntelo de cualquier forma que quieran y usted no puede hallar un octavo. Amén. Domingo, el primer día de la semana. Ven, uno cuenta 7 y luego, amén, uno tiene que volver, entrar y comenzar de nuevo. Cuenta 7 y regresa de nuevo y lo hace. Ven, hemos vivido a través de todos estos tipos, amén, que hay aquí adentro. Pero cuando uno llega al octavo, hermano Carlos, dijiste que no había un octavo, aquí dice, pero cuando uno llega a un octavo, uno sigue adelante a eternidad. Hoy usted ha sido llamado para la dispensación de eternidad. Salió de la edad de la Odisea y está aquí en el área trabajando, siendo trabajado por Dios para sacarle toda la carne superflua, para sacarle todo espíritu humano, para sacarle toda naturaleza contraria a la palabra de Dios y hacerlo a usted un real cristiano. ¿No le da gracia al Padre Celestial que él se ha empeñado a salvarlo a usted? Porque nada imperfecto suyo entrará. Amén. Amor imperfecto no puede entrar. Y Dios está trabajando en usted. Perdona a tu hermana, perdona a tu hermano, perdona a tu enemigo. Aleluya, perdona a aquel que se ha puesto como puerta, amén, para herirte a ti, para dañarte a ti. Perdónalo. Oh, ¿cuántas veces perdonaré, Señor? Aleluya, hasta 7, no, 70 veces 7. Oh, aleluya. Ven, hemos vivido a través de otros tipos que hay aquí adentro, pero uno no llega al octavo, uno sigue a la eternidad. Uno no viene por medio de leyes o rituales o órdenes, uno viene por medio de la predestinación. Bienaventurado el santo que ha sido llamado, hermano, por medio de predestinación para regresar a casa. Entonces, tenemos un misterio y un ministerio en Efesios capítulo 1 del 1 al 10. Y ese ministerio es solo para fieles. Fíjate que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Amén. Si usted está bajo infidelidad, puede que la carta sea para usted, hermano, pero no, hermano, tiene su nombre allí. Amén, porque esta carta es para fieles. Dice a los santos y fieles que están en, amén, en Cristo Jesús, que están en Éfeso.
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Le dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No que te va a bendecir, hermano. No que te va a bendecir, hermana. Ya te bendijo con toda bendición espiritual. Aleluya. Entonces, creyente, esta carta tiene un remitente. Esta carta, hermano, tiene un nombre. Esta carta está dirigida a alguien. Alguien tiene ese nombre allí en esa carta. Entonces, el cartero envió una carta y la carta lleva un nombre. La carta lleva una dirección. El 777. La carta ha sido enviada, hermano, y tiene un nombre allí. Oh, aleluya. Yo le doy gracias al Padre Celestial porque mi nombre está en esa carta. Oh, aleluya. Entonces usted puede llamar al cartero y decirle: cartero, no te vayas. Esa carta es mía. Esa carta tiene un nombre. Esa carta es mía. Esa carta está dirigida para mí. Cartero, dame esa carta. Y el cartero le dice: yo sé que la carta es suya. Amén. O como yo sé que es suya. Amén. Primero, cartero, la carta tiene un nombre. Registra el nombre que está en esa carta. Y yo tengo aquí una célula de registro. Bendito sea el nombre del Señor. Y el nombre que está en el remitente de la carta es mío. Así que, cartero, dame la carta. Oh, ¿no le da gracias al Padre Celestial? Entonces tú tienes el derecho de reclamar la carta, porque la carta está dirigida a los santos y fieles. Oh, está dirigida para ti, está dirigida para ti, está dirigida para ti, para los santos y fieles. Hermano, no me importa lo que el diablo diga. Esta carta está dirigida para ti, para ti, para ti, para ti. La carta está dirigida a mí. Tiene mi nombre impreso allí. Oh, yo le doy gracias al Padre Celestial. Aleluya. Primero, cartero, la carta tiene un remitente. La envió alguien allí. Esa carta la envió el Dios Todopoderoso a los santos y fieles. Amén, eso es lo que está allí delante de la carta. Pero atrás está el nombre. En el remitente está el nombre. Y allí está mi nombre, es mío, dámela, dámela. Creyente, usted tiene derecho de reclamar esa carta, porque esa carta es suya, porque su nombre está estampado en el remitente de esa carta. Entonces, aleluya, el cartero no puede negársela a usted. No importa lo que el cartero quiera hacer con la carta, no puede negársela, es suya. Y es penado que hermano él abra la carta o que otro abra la carta. La carta está dirigida a usted. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cada creyente preordenado por Dios de antes de la fundación del mundo tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Y mi nombre está en el libro de la vida del Cordero. No hay papa de Roma, no hay demonio, no ha nacido infierno, no ha nacido diablo que pueda borrar ese nombre. Hoy usted dice: la sangre de Jesucristo lo borra. No, la sangre de Jesucristo lo hace resaltar más. Aleluya. Dicen amén los hijos de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, cada creyente que fue preordenado por Dios ante la fundación del mundo tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y usted tiene que ir al ángel. Yo tengo que ir al ángel, porque mi nombre está allí. Ese nombre fue testado ante la fundación del mundo. Ese nombre fue puesto allí por el gran Dios Todopoderoso. Antes que existiera alguna molécula, antes que existiera algo, ya mi nombre estaba escrito en ese libro. No necesito tener mi nombre escrito en el libro de registro de iglesia. No necesito, hermano, tener mi nombre escrito, hermano, en una cosa como institución de iglesia. Mi nombre está inscrito en la sesión de la sangre. Oh, aleluya. Para que Satán borre, hermano, su nombre de ahí, Satán tiene que ir por la sesión de la sangre.
Aleluya. Y el que pase por la sesión de la sangre no puede borrar ningún nombre que está allí. Aleluya. Le alaban a Dios. Le alaban a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que ir a ese ángel y decirle: dame esa carta, dame ese librito. Y el ángel no puede negárselo. El cartero no puede negárselo. El ángel no puede negárselo, porque es suyo. Entonces le dirá: toma y cómetelo. Amén. Te será dulce a tu boca, pero te amargará el vientre. Aleluya. Y hermano, cuando tomamos el libro y lo hubo comido, el libro fue dulce a mi boca, y cuando lo comí, amargó mi vientre. Y ese libro nos ha metido en tremendos dolores de parto. Ese libro nos ha hecho descubrir nuestro espíritu humano. Nos ha hecho ver cuán canallas somos. Nos ha hecho ver, hermano, cuán hermano personificador a veces somos. Hermano, ese libro nos ha revelado la vida nuestra. Ese libro nos ha mostrado cuánto pensamos, cuánto valimos y cuánto creemos. Porque todo está escrito en ese libro. Y entonces ese libro, hermano, nos metió en dolores de parto. Tremendos dolores de parto. Por causa de ese libro hemos perdido grandes amigos. Por causa de ese libro hemos tenido que humillarnos. Y usted, mi hermana, y usted, mi hermano, se ha tenido que humillar por el libro. Usted ha tenido que humillarse porque el libro le llama a usted a humillarse. Y le dice que el que se humilla será ensalzado. Y por causa de ese libro usted se ha metido en tremendos problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sido dulce a su boca como la miel, pero nos ha amargado el vientre. Hemos tenido que derribar altares. Aleluya. Antes teníamos altar a nuestra esposa, antes teníamos altar a nuestra casa, antes teníamos altar a nuestra iglesia, antes teníamos altar a nuestro pastor, y hemos tenido que, hermano, por causa del libro, derribar todos los altares. Aleluya. Y usted ha sido bendecido. Ha derribado altares, pero ha sido bendecido. Y eso es lo importante, hermano, lo que conlleva el derribar altares. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces hemos perdido grandes amigos, pero tengo que derribar altares. Eso significó derribar altares que opacaban, amén, en donde descansaba el sacrificio divino perfecto. Ese sacrificio divino perfecto es Jesucristo, la palabra y la hora. Y tuvimos que batallar con los espíritus humanos. Tuvimos que pelear con 2 Timoteo capítulo 3, que teniendo apariencia de piedad y negaba la eficacia de la palabra. Tuvimos que derribar esos altares. Tuvimos que, hermano, reconocer: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hoy en día, hermano, en el mundo miles están complotando, amén, contra el mensajero de la hora. Miles de personas están complotando, y Dios nos envió a nosotros a restaurar, hermano, todas las cosas por medio de la boca del ángel. Yo restauraré. Y el ángel dijo: yo restauraré. Mateo 17:11 respondió Jesús, la dijo: a la verdad Elías vendrá primero, restaurará todas las cosas. Amén. Mateo 17:12: mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Hablando de Malaquías 3, y Dios dijo que antes que venga el día grande y terrible, el Señor enviaría el profeta Elías, y nosotros lo hemos visto. Aleluya. Y sabemos que ahora hay una cosa importante en el plan de Dios, y que estamos nosotros metidos en medio de la profecía que salió por medio de la boca de un profeta. Amén. Y esos créditos, hermano, tienen que entrar de lleno a esta dispensación, donde todo será posible, donde usted llegará a ser perfecto. Tú serás perfecto. Mateo 5:48 estará en acción en ustedes. Y yo le invito a entrar de lleno a esa dispensación. Que crédito entren de lleno a esa dispensación, donde todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Esta no es una edad luterana, como decía nuestro hermano allá de Trinidad, hermano Lutero, con la palabra para la hora, que era: el justo en su fe vivirá, perfumando su pipa. Amén. Lutero, hermano, con la palabra la hora y bautizando en títulos. Amén. Y tenía la palabra y la hora. Pero este no es la edad luterana, este no es la edad welleriana, hermano, este no es la edad pentecostal, sino que es la edad de la novia.
Y yo le invito a ustedes que entremos de lleno en esta dispensación. En esta dispensación de donde todo es posible. Dicen amén. Entonces, ahora, ¿están ustedes anotando lo que es Efesios 1:10? Si están anotando, hermano, usted ha sido llamado a una dispensación. Amén, no al séptimo día. Bendito sea el nombre del Señor. Es un llamado al cumplimiento de los tiempos. Fíjate, no estoy hablando, hermano, algo contrario a lo que está escrito. Hermano, usted ha sido llamado al cumplimiento de los tiempos. Se finí. Se acabó. Terminó. Ha sido llamado a un tiempo donde todo ya terminó. La trompeta sonó. ¡Libres! We are free. Nosotros somos libres. Libre para adorarle, libre para bendecirle, libre para gritar una aleluya, libre para saltar, libre para brincar, libre para decirle expresión a Dios. No hay papa de Roma que nos condene, porque Él, hermano, llevó nuestros pecados y nuestra dolencia, y hemos sido llamados para esta nueva dispensación. Aleluya, dicen amén. Hermano Carlos, ¿no se estará saliendo usted de tema? No dice para el cumplimiento de los tiempos. Eso es cuando el tiempo se haya cumplido. Cuando ya no hay más tiempo. Entonces usted entra en eternidad. Porque después de la séptima, que la séptima edad haya pasado. Y ya pasó. La edad pentecostal ya está fuera. Ya pasó. Ahora entra usted en eternidad. Y como le dije en el culto pasado, una unción para dos mensajeros, una unción para dos mensajeros, una unción para dos mensajeros. Y la última unción, hermano, tiene una sola cosa. Perdón, una unción para dos edades de la iglesia. Amén, pero la última edad tiene una sola. Pero, hermano, hay una unción para sacarlo usted de la edad pentecostal y meterlo en el cumplimiento de los tiempos. Aleluya. ¡Qué maravilloso, Señor! Entonces uno entra en eternidad. Amén. Después que la séptima de iglesia haya pasado y te pasó esa edad pentecostal. Amén. Ahora que es eternidad, ya no hay siete, ya no hay tres, ya no hay otros números. Están en eternidad, donde no hay tal cosa como número, como tiempo, como cosa, como amén. ¿Lo ven ahora? Gloria, aleluya. Ahora, ¿qué está haciendo Él con nosotros aquí? Estamos escuchando la cuenta regresiva. Estamos escuchando la cuenta regresiva. En el número del mundo comienza con un 10, 10, 9, 8, 7, aleluya, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y explosa la cosa, ¿verdad? Aquí en la cuenta de Dios comienza en el 7, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos entrando en esta edad de eternidad, de esta edad gloriosa. Es la cuenta regresiva, la edad de la iglesia y demás. Amén. Eso lo hace sentirse bien. ¿No es así? ¿Escuchando qué? La cuenta regresiva. ¿Qué es la cuenta regresiva? Que todas las cosas que han sido prometidas están aquí ahora. Todas las cosas que fueron prometidas, aleluya, están aquí, están aconteciendo. Donde hay una promesa, aquí es donde se cumplió. Lo que prometió estaría ante nosotros. ¿Qué está haciendo? Escuchando la cuenta regresiva. ¿De dónde vino Lutero Huelde? Es la cuenta regresiva. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Esperando el despegue. Estamos esperando el despegue. Así como la hermana tuvo poder para salir de la silla, levantar sus manos, estamos aquí esperando el despegue. Uno de estos días volaremos como palomas al palomar. Oh, ¿no le da gracias, Padre Celestial? Estamos esperando la hora cero. Escuche, estamos esperando la hora cero. La gran vuelta en órbita, preparándose para dar un gran tiempo de la cuenta regresiva. Me gustaría explicarle lo que creo que es la cuenta regresiva. Amén. ¿Qué es cuenta regresiva? Dice el profeta, me gustaría explicarle lo que es cuenta regresiva. Yo creo que acabamos de pasar eso aquí en la iglesia. Pero ahora fíjense en un astronauta en lo natural. Amén. Está preparándose para despegarse de la Tierra. Dice, hay una cuenta regresiva que es 10,
en la cuenta de día cero. Ahora yo he tratado de desmenuzar este mensaje y darle a ustedes una aplicación espiritual, pero quiero que duplicarle esto, que 10 es un número mundano. Por eso ellos cuentan de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amén. Pero 7, dice el profeta, es el número de la perfección. Y en 6 días él hizo el cielo y la tierra, y el séptimo lo descansó. En 6000 años, amén, debe laborar contra el pecado. La iglesia debe laborar contra el pecado. El séptimo es el milenio, es reposo. 7 es número perfecto de Dios. Y ahora nos damos cuenta que en Apocalipsis fue, amén, la primera cuenta regresiva. Fue en la primera edad de la iglesia, luego la segunda edad de la iglesia. Es más tarde de lo que ustedes piensan. La cuenta ha terminado. Lo que sigue es cero. Hoy ustedes están siendo llamados a esa dispensación. ¡Vámonos! Dice el profeta, ¡vámonos! Todo está listo. Dice, la cuenta ha terminado. Aleluya. El profeta habla en el mensaje en su presencia. El 9 de septiembre de 1962. Allí el profeta está hablando del profeta Isaías. Ahora está lo que yo quiero que ustedes capten. Ahora está lo que yo quiero que ustedes entren. Amén. Podría mantenerlo en oración, pero he querido dejarlo un poquito que se aquieten para que puedan captar lo que quiero decirle aquí. Allí el profeta, el profeta de Dios está hablando del profeta Isaías. Está hablando cuando el profeta Isaías se encontró con el ángel. Y todo aquel que ha sido llamado a ser un cristiano tiene que encontrarse con la columna de fuego. Tiene que encontrarse con el pilar de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted sabe que Isaías, hermano, tenía una muletilla. Esa muletilla era el rey Usías. Pero Dios le sacó la muletilla al profeta Isaías. Y entonces el profeta Isaías se encontró con el ángel. Fíjate, el profeta Isaías se encontró con el ángel. Y cuando se encontró con el ángel, dice, Dios dijo, amén, dice, ¡ay de mí, que soy hombre de labio inmundo y que habito en un pueblo que tiene labio inmundo! Recuerden, los santos reconocieron que eran pecadores. Dice, ¿qué hará el impío y el pecador en aquel día? ¿Cuál día? Este día. ¿Cuál día? El día cero. El día en que usted tiene que encontrarse con el Dios Todopoderoso. ¿Qué harán los que se sientan en los cultos? Estoy repitiéndole exactamente lo que dice el profeta, literalmente, para que usted no crea que yo lo esté tergiversando. Dice, ¿qué harán los que se sientan en los cultos? ¿Qué harán los que han visto el poder de Dios? Los que han oído la cuenta regresiva de la palabra. Los que han visto a Dios manifestado. Sin duda toda escritura cumplida. Amén. Y tratan de llegar al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué harán entonces, hermana Laura? Usted que le gusta seguir la continuación profundo. Usted, hermano, que le gusta seguir profundo. ¿Qué harán esas personas si el profeta, hermano Isaías, cuando se encontró con el pilar de fuego, él dijo, ¡ay de mí, que soy hombre de labio inmundo y habito en un pueblo de labio inmundo! Y entonces él se reconoció un pecador, porque estaba en la presencia de Dios, porque estaba en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Fíjate, recuerde, los hombres santos reconocieron que eran pecadores. Pero ¿qué hará el impío y el pecador en aquel día? ¿Qué harán esas hermanitas? ¿Qué harán esos jóvenes? ¿Qué harán esas señoritas? ¿Qué harán esos hermanos que se sientan aquí en la silla? No quieren voltear el pecado. Están viviendo una religión a su forma, una religión a su propia manera. No quieren, hermano, cumplir con las obligaciones del cristianismo. No quieren vivir toda palabra que salió de la boca de Dios. Si santos que se encontraron con el pilar de fuego dijeron, ¡ay de mí, que soy hombre muerto y pecador! ¿Qué harán estos que se sientan en la silla? ¿Qué harán estos que se sientan, dice el profeta, en los cultos? ¿Qué harán ellos? ¿Qué harán los que han visto el poder de Dios moverse?
Amén. Es un gran poder de Dios, hermano, ver regresar a los Villa Blanca. ¿Qué es lo que es eso? Poder. Porque tenía que humillarse, tenía que llegar a este lugar y tenía que saber que tenía que vencer. Y Dios la ha traído aquí, no porque el pastor los persuadió, no porque el pastor hizo algo, sino el ángel de Dios puso en su corazón el venir aquí, porque esta era la casa del Padre, era el lugar donde ellos habían nacido, era el lugar donde estaba saliendo el alimento, hermano, que no es un mensaje como cualquier cosa. El mismo Dios te está guiando a ti aquí. Ese es el Dios que está con nosotros. Hemos visto milagros, hemos visto sanidades. ¿Y qué harán estos que han visto maravillas? ¿Qué harán los que han visto moverse a Dios? Amén. Y han visto cada escritura, hermano, siendo manifestada. Sin toda, amén, sin duda toda escritura cumplida. Y tratan de llegar al cielo. Dice el profeta, sin nacer de nuevo ni recibir Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hará usted si usted no ha recibido Espíritu Santo? Si usted se sienta aquí en esta silla, si usted viene aquí a la iglesia y si usted no vive cada palabra que sale de la boca de Dios, porque usted viene aquí, porque usted ha visto el poder de Dios moverse, ha visto a Dios manifestarse entre nosotros, porque este no es Carlos Cañete, este no es la iglesia de Cerro Navia, este es el mismo Dios que lo está guiando a usted. Pero ¿qué hará usted si no ha nacido de nuevo? ¿Qué hará usted si no ha recibido el Espíritu Santo? La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, porque no es fácil. Amén. No es fácil ganarse el reino de Dios. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde van a parar si vemos a Dios moviéndose, siendo revelado ante nosotros, y vemos la gloria de Dios igual que lo vieron aquellos hombres? Aleluya. Nosotros estamos viendo la misma gloria que vieron esos hombres. Pequeñas gavillitas cayendo en medio de nosotros, sanidades, milagros, Dios moviéndose, hermano, por medio de un poder sobrenatural. La iglesia aplastada por el diablo, Satanás, hermano, teniendo a los hermanos allí entre la espada de pared, y luego viene la palabra de Dios y raja todo eso y nos pone en adoración y alabanza. El diablo no puede explicarse cómo es que estamos parados todavía. ¿Dónde van a parar si vemos a Dios revelado ante nosotros? Vemos la gloria de Dios igual que aquellos hombres. Oh, Dios mío, tenga misericordia. Dice, profetas y sabios, sobre los que se asienta la palabra, clamaron. Ellos clamaron a Dios. ¡Ay de mí! Ellos desesperaron. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará esta carne? Ve usted, ellos gritaron. Ellos cayeron postrados. Ellos cayeron humillados. Ellos dijeron, soy un hombre inmundo, de labio inmundo. ¿Qué será del hombre que ni siquiera ha confesado sus pecados? ¿Qué será del joven que no confiesa sus pecados? ¿Qué será de la señorita que no confiesa sus pecados? ¿Qué será del hombre que ha endurecido su corazón y no confiesa sus pecados? Y el profeta cita, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todos se han corrompido y se han desviado. Es un necio cuando ve a Dios manifestándose, cuando ellos ven perfectamente la palabra de Dios siendo revelada. No un credo, sino la palabra. Se les pasa por encima y dice, profeta, se burlan de eso. Porque Dios es la palabra.
y Dios se ha dado a conocer ante ellos. La Biblia dice, amén, que será del necio cuando tenga que pararse en aquel lugar. Dice, será terrible para el impío, será terrible para el pecador, pero para los pecadores arrepentidos, ellos no tienen ningún temor. Amén, porque ellos son pecadores, pero se han arrepentido, se sienten miserables, quieren confesar, quieren arreglar. Hermano, para ellos hay esperanza. Oh, aleluya. No le da gracia al Padre Celestial. Ya voy a cerrar con esto para que le quede pegado. Será terrible para el impío y el pecador. Para los pecadores arrepentidos no tienen que tener ningún temor. Los pecadores arrepentidos no tienen que tener ningún temor. Oh no, un pecador que se arrepiente sabe que hay un sacrificio sangrante esperándole a él en algún lugar. Hay un sacrificio sangrante esperándole a él en un lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que a mí me da consuelo. Eso es lo que a usted le debería dar consuelo. He visto la gloria de Dios, he sentido el poder de Dios. Dice el profeta, conozco el toque de su mano, conozco el toque de su castigo, porque conozco el toque misericordioso de Dios cuando dije, hijo mío. Pero también conozco el toque del azote de Dios, conozco el toque del castigo de Dios. Aleluya. Porque todo hijo que viene a Dios y Dios recibe como hijo, lo disciplina y lo castiga. Aleluya. No le da gracia al Padre Celestial. ¿Cuántos conocen el toque misericordioso de la mano de Dios? ¿Cuántos conocen el toque del castigo de Dios? Amén, dice el profeta, sé lo que es Dios. Dice, yo sé que hay lino en mí. Dice, yo sé que hay lino parado allá por mí. Amén. Hay uno que ocupa mi lugar. Y dice, Padre, pon todas las iniquidades de él sobre mí, porque este se paró por mí en la tierra. Entonces yo he llegado al trono de Dios confiadamente. Él te ha perdonado toda tu metida de pie, todo robo, toda mentira, todo chimbo, todo cagüín, toda cosa contraria. Dios te la ha perdonado, porque tenemos aquí en el trono de misericordia una sangre fresca para ti en esta hora. Ponte de pie y adora a Dios. Ponte de pie y dale una gritería a Dios mientras los músicos vienen. Ponte alabanza en tu boca. Exprésate delante de Dios. Aleluya. Si estuviera Carlos Geri aquí, no había ninguna persona que cantaba este cántico. Dice el necio.